¿Hacen reuniones o simplemente porque están todos los días juntos se van resolviendo las cosas? Por lo general no hacemos reuniones a no ser que pase algo puntualmente o tengamos que organizar. Pero al compartir tanta cantidad horaria juntas, y si no ya te vuelvo otra vez a las redes sociales, a un grupo de WhatsApp, claro. Nos manejamos, tratamos de ahí para en nuestro horario, que no tenemos que estar en la biblioteca, no tener que ir también, ¿no? Sí. Bien. En definitiva, contentos, muy contentos, porque la labor es muy importante, muy interesante, cada vez más reconocida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y ahora estamos esperando el alta de la CONAVIC, que para nosotros es algo muy importante, muy difícil fue acceder. No es fácil acceder a que ser reconocido por la CONAVIC. Y eso que tienen antecedentes más que sobrados ustedes, cuanto hace a los años que llevan en eso, sí. La tarea solidaria que realizan. Pero bueno, es una muchísima burocracia, muchísimos papeles. Hacía como dos años y pico que veníamos luchándola. Y bueno, ahora ya presentamos todo, estaba todo ok. Falta que nos manden por correo el acta. Claro. Eso es importantísimo, porque ya es una ayuda mensual. Una vez que estén incorporadas con la BIM, las cosas van a ser un poco más fáciles. Sí, mucho. Sí. ¿Tienen qué cosas? Muchos beneficios. Y tenés un sueldo para una bibliotecaria, pago por ellos. Sí. Después vos podés presentar proyectos para X talleres o proyectos que vos quieras para la biblioteca. Si lo aprueban, está bien. Son todos financiados por ellos también. ¿Sede en material bibliográfico también? También, para ir a la Feria del Libro, que nosotros nunca tuvimos la posibilidad de viajar a una Feria del Libro. Ellos te pagan todo para poder ir, aparte de darte un dinero para poder comprar material, aparte de poder ir. No, tenés muchos beneficios. Capacitaciones. El desarrollo está bastante bien asistido por las bibliotecas. Hay varias bibliotecas, ¿no? Algunas bibliotecas barriales, más allá de la Cacuri y la Sarmiento. Hay muchas bibliotecas barriales. ¿No? Sí. Tenés muchas. Por ahí no son nombradas, claro. No son escuchadas. Me parece que la Meister es la que más resuena. No sí, sé si somos muy intensos. La tranquera en su momento también, claro. Pero, y porque hacemos mucho lo social también, eso es lo que tiene la Meister. Trabaja mucho, sí. Y bueno, la cantidad de talleres que ofrecemos, tenemos, si tengo que decirte ahora, tenemos más de 15 talleres activos que permanecieron durante todo el año, que eso también es difícil. Tener una matrícula de gente que no se te baje el taller. Exactamente. Es muy difícil. Hay que sostenerlo, eso también, hay que preocuparse todos los días por algún inconveniente que surja. No es fácil implementarlo eso. No, entusiasmar a la gente, que no deje el taller, que siga, que si no, algunos talleres son arancelados, que son los mínimos. Lo que es chicos, nada es arancelado, ni siquiera los materiales, porque todo ponemos nosotros, compramos y ponemos absolutamente todo, los profes los pagamos nosotros, todos nosotros. Los que son arancelados, algunos, no todos tampoco, son los de adultos mayores. Que un arancel, te estoy hablando de 1.300 pesos. Claro. Todos los talleres valen lo mismo, no es que uno vale más, uno vale menos, todos iguales. 1.300 bueno, pesos mensuales sería. 1.300 pesos mensuales, sí. Claro. Que en ningún lugar accede a un taller por ese dinero. Más que nada para formarse, ¿no? Para emplearlo en la vida, todo eso. Y bueno, entonces tratamos también. Por ahí si alguna persona no puede pagar un mes, y bueno, seguí, vemos el otro mes y le buscamos la manera para mantener la matrícula. ¿Adivinás en tu futuro que va a estar muchos años, ¿no? Porque siempre decís dejo, sí. Pero no. Y bueno. Es que esas cosas que se van construyendo de a poco. Por ahí estar también desde otro lugar, como le pasó a mi compañero José Luis, que en su momento él fue el presidente hasta que me dejó el lugar a mí. Sí. Y ahora está desde otro lugar. Uh-huh. Entonces uno tiene menos carga. Claro. Sí, pero bueno, me refiero que cuando uno va construyendo las cosas desde las bases y ve cómo va creciendo, es como si fuera un hijo de un hijo. Es un hijo, ¿no? Sí, es un hijo más. Así le digo a las chicas. Y a los hijos cuesta dejarlo. Sí, es un hijo más. Claro. Cualquier cosa que pase ahí adentro nos duele. Claro. O nos alegra, lo que sea. ¿El grupo de trabajo cuántas personas son? Fueron tres fundadores. Somos 12 en comisión directiva. 12. Claro, las comisiones directivas son 12. Correcto, sí. Como en toda comisión directiva, vamos a ser honestos, siempre hay dos o tres que son los más figurativos, los que más, y los demás apoyan desde otro lugar. Exacto. Porque en todas las comisiones pasa lo mismo. Y después el grupo humano, que es el de la biblioteca, que es el que trabaja el día al día, que es el fundamental, el que no puede faltar. La comisión directiva es más por los papeles, correcto, para hacer los temas legales. Los legales. Pero lo importante es el grupo humano, el que trabaja día a día, el que está en la biblioteca 7x7. Claro. Ese es lo importante, el que no puede faltar. Claro, sí. Bien. Sí.
hay mucho por hacer. Evidentemente el objetivo fundamental ahora es la construcción. La construcción, es la construcción. Sé que no es algo fácil, porque para nada es fácil, y menos la situación económica que lamentablemente estamos viviendo todos. Sé que es algo que nos va a llevar mucho tiempo poder lograrlo. Pero bueno, es un objetivo y es algo al que vamos a trabajar como podemos día a día. Porque son dos cosas, es la construcción y el mantenerse. Claro, seguramente. Entonces, claro. Ahí es lo difícil. ¿El municipio ha colaborado con ustedes, me decías? El municipio siempre está presente con nosotros. ¿Hay alguna posibilidad que pueda colaborar hacia el edificio en el futuro? Ellos nos han colaborado con lo que es mano de obra, con la cuadrilla. Usurieta siempre está trabajando con Josefina. Sí. Cuando se lo requiere, ¿no? Josefina es nuestra arquitecta y Usurieta de parte del municipio. Sí. En algún momento nos ayudaron con algún presupuesto participativo, cuando se pudo, sí, el municipio. Y bueno, y cada vez que pedimos algo puntual para lo que es la biblioteca, desde el lugar que ellos pueden, nos colaboran. Hay que entender que no somos la única institución y que todos estamos en el mismo nivel. Claro. La lucha. Y si no fuera por eso sería muy difícil también avanzar, ¿no? Y sí. Creo que si tengo que poner la balanza, la gente. Claro. La perfecto. Gente siempre es la que más da. Perfecto, claro. Sí. Porque es una sumatoria de personas. Y está todos los días, y uno está, u otro, sí, andando. Y está todos los días. Está muy bien eso. Todos los días la gente. Para lo que sea. Para lo que sea está la gente. Entonces, es una institución. Más allá de los fundadores o de José Luis, que está a la distancia, ¿conformada mayormente por mujeres la de ustedes? Sí, claro. Todas mujeres. Sí, sí. Uno ve. Sí. Cuando... Y estaba Rubén Prado. Claro, Rubén Prado. Sí. Está siempre ahí apoyando también. Sí, también, cada vez que lo solicitamos, la parte de lo que es... Conocimientos técnicos, claro, todas esas cosas. Sí, 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 sí. Rubén colabora con muchas instituciones. Por gracias a él tuvimos la personalidad jurídica, que también, claro, nos costó lograrla. Sí, no fue, sí, algo fácil. Seguramente. Bueno, así que sí. Es muy difícil, sí, conseguir la personalidad jurídica, ¿no? Sí, sí. Y es muy difícil. Importante para las instituciones tenerla. Sí, porque si no, no obtenés ningún poder de subsidio. Exactamente, claro. Es fundamental cuando uno tiene una institución tener la personalidad jurídica, uh-huh, para poder facturar y tener un quit. Sí, sí. Para obtener subsidio, más que nada. ¿Hacen espectáculos de cine, por ejemplo, o algún tipo de cosas? No, hacíamos cuando estábamos en Villa del Parque, porque teníamos otro tipo de espacio. Ajá. Hasta obras de teatro, presentaciones de libros. Ajá. Sí, hicimos. Claro. Cuando nos mudamos... Esto es mucho más reducido. Sí. Claro. Es solo los talleres, y es más, te digo, hay un salón que armamos y desarmamos acorde al taller. Ponemos mesas, sacamos silla, ponemos silla. Así estamos todo el tiempo. Las mesas afuera, las mesas adentro, todo el tiempo con las chicas. Cuando decís afuera, ¿es en el patio? Es en el patio, literal. Y esperando que no llueva, que no llueva. Sí, que no, uy, porque cuando es gimnasia necesitamos sin mesa, afuera la mesa. Y así estamos todo el tiempo. Te digo, el grupo humano es fundamental. Es fundamental, claro. Falta el grupo humano en la biblioteca, no hay biblioteca. Así que gracias a mis compañeras es todo. ¿Cuál es el contacto que tiene con la señora Meister, la de los 102 años? ¿Hablan, cuentan lo que están haciendo? Sí, ella que les dice. Nos llama por teléfono, nos manda audios por WhatsApp, nosotros le hacemos videos de imágenes de lo que se va haciendo en la biblioteca, se lo mandamos para que ella lo vea, la nuera le muestra todo lo que es redes sociales. De lo que es la biblioteca, les cuenta, pero sí, está muy lúcida, muy lúcida. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que siempre, bueno, está presente. Gente positiva, su papá ha sido muy importante para el desarrollo de los parques y las plazas en Tres Arroyos. Sí, ¿no? Es una persona muy importante, claro. El ingeniero Luis Mestre. ¿Tienen ustedes, digamos, recopilación de su vida, sí, de sus sí, datos? Sí, tenemos todo. Tenemos todo. También, claro. Tenemos todo. Sí, claro. Sí, tenemos todo eso. O por ahí los consultan a ustedes sobre la personalidad de Meister, alguna persona que escriba libros o que sí, se meta un poco en el querer armar la historia de la ciudad, ¿no? Sí, ahora pasa con las chicas que están estudiando para maestra, que las mandan a instituciones no formales justamente para recrear la historia. Así que ahí vuelve a surgir todo lo que es la vida de Meister y ellas buscan. Pero sí, tenemos todo eso. Se fue la vida quedada. Aproximada. Joven,
de 50 y pico de años, 70 y pico, si no era. Con mucho por dar todavía, lógicamente. Sí. Bien. La verdad que sí. Está muy bien, es una forma de eternizar su figura a través del nombre que ustedes le pusieron de biblioteca, ¿no? Sí, y Ernestina, su hija, hasta antes de la pandemia, siempre venía una vez por año a visitarnos. Después, bueno, como nos pasó a todos, ¿no? Con la pandemia. Sí. Y ahora ya con la. ¿Cómo fue con la pandemia ustedes? Con la pandemia, bueno. Tuvieron que hacer otro tipo de medidas, ¿no? Sí, como todo el mundo, nos abocamos a todo lo que es redes sociales, hacer todo por Zoom, todos los talleres por Zoom, todo lo que se podía dar por Zoom. Lo pudieron implementar. Lo pudimos hacer. Y nos abocamos a lo que era la asistencia social, porque la falta de mercadería para la gente, el quedarse sin trabajo tanta gente. Claro, es cierto. Y fue difícil. Teníamos más de 50 familias que le dábamos una bolsa de mercadería por semana, no por mes, por semana. O sea, que armaban 50 bolsas de mercadería. Por semana. Qué notable, ¿no? Y eso era importante. Porque además era difícil para ustedes moverse, ir a lugares por sí, el tema de... Y conseguir la mercadería. Y conseguir la mercadería. Porque claro, la gente la que dona. Y pedir toda la semana y que no faltara ninguna bolsa de mercadería era un trabajo importante. Sí, claro, sí. Ahí nos ayudó la cooperativa agraria, que siempre nos ayuda. También. La agraria, sí. Ajá. Ella es otra institución que nos ayuda, la cooperativa. Qué bueno. Sí. Bien. ¿Tienen un registro de donantes ustedes para el caso que necesitan cosas urgentes? ¿Llaman por teléfono? Sí, ya la tengo acá. Está bien. En el teléfono mío están todos. Yo mando un WhatsApp y ya sé que si hay algo que veo que no llega o que tarda en llegar. Bueno, yo ya sé a quién le tengo que mandar un mensaje que va a llegar seguro. Y obtienen respuesta favorable. Sí, pues, sí. Qué lindo. Reitero que es un poco una demostración de confianza a la honestidad con las cuales usted se maneja. Sí, sí, ¿no? Porque estamos hablando tanto de un alimento, como estamos hablando de ayuda económica, como estamos hablando de medicación. Hasta hemos ayudado también con gente, hasta hace poco hemos pedido medicación y la gente nos ha ayudado. Se da entonces que cuando alguien tiene una necesidad en la zona, va sí, van a la biblioteca. A la biblioteca. Van a la biblioteca, hacemos todo lo que es los trámites de ANSES. Nos abocamos mucho a lo que fue cuando fue el subsidio de luz y gas. Sí. Con la gente mayor. Básicamente la gente mayor, cola se nos hacía en la biblioteca. Ajá. Para poder ayudar con el subsidio de luz y gas. ¿Eso fue lo pidieron o lo ofrecieron ustedes? Se nos ocurrió. Porque escuchábamos la demanda, por ahí la queja de que iban a ANSES, que no los atendían, o que iban acá, o que no sabían ni qué hacer. Sí. Y bueno, nosotros tenemos una computadora, estamos. Y bueno, lo publicamos en el 24 y. Está muy bien. Ayudamos a muchísima gente de ese lugar también. Con sistemas de calefacción en invierno también, por ejemplo. Sí, tenemos calefactores. Bien. Que teníamos uno y este año pudimos colocar otro más. Así que no, en eso estamos bárbaros también. Sí, no. Hay que sostener también el costo gas, ese. Sí, ¿no? Que es importante. Otro también. Problemita para, sí, para resolver cada mes, ¿no? Sí, y ahí nosotros no tenemos ayuda de subsidio ni de nada porque es toda una misma conexión. Claro. Así que no está el nombre nuestro para decir, bueno, por exacto, institución van a pagar menos. Ah, claro, es un. Pagamos como una casa normal. A nombre de un privado, digamos. Claro. Sí, claro. Sí. Y bueno. Así que, pero bueno, gracias a Dios estamos. Estamos bien, ¿no? Nos podemos quejar. La luchamos día a día y bueno, y vamos. No nos sobra, lamentablemente. Ya te digo que queremos que nos sobre para la obra, básicamente. Está bueno aprovechar estos espacios para invitar a gente a que se asocie, ¿no? Sí, que se asocie, que se acerque a conocer. Claro, además. Que vea el trabajo que hacemos. Que entre, que vea la cantidad de bibliografía que tenemos. Que conozca a mis compañeras. Sí. A los chicos. Que compartan una tarde. El costo de la mensualidad es 300 pesos. 300 pesos por mes, que se puede pagar por Celta, por la cuenta nuestra bancaria. Sí. O bueno, el que quiere lo puede acercar y lo paga en la biblioteca. Y la sede queda en Beruti 710. Perfecto, bien. De 7 a 19 horas. De 7 a 19 horas. Y serán, bienvenidos todos, ¿no? Sí, todos. ¿Eh? Todo el mundo es bienvenido. Bueno, contenta con tu vida, con cómo te ha ido, en tu familia, en este emprendimiento que estás haciendo. Sí, sí, no tengo nada que decir. La verdad que sí, es lo que yo me gusta hacer, que me sale. Muchas veces hasta he estado de vacaciones y no puedo estar de vacaciones, o he estado de licencia médica y no puedo. Es algo que uno lo lleva más allá. No se puede explicar. ¿Has heredado ese carácter o esa voluntad de tu padre, de tu madre, de quién? Mi papá siempre fue solidario, de ayudarnos mucho a nosotros, de trabajar mucho para nosotros, que no nos faltara nada, y uno va mamando esas cosas, ¿no? Claro. Y también él se ha perdido todo de nosotros, justamente
por trabajar. Sí, claro, el papá, profesor de profesión de camionero, sí, no está mucho en su casa, no, viaja mucho para llevar el recurso económico a su familia, ¿no? Claro. Tuviste una infancia así de papá ausente por la tarea, ¿no? Claro, eso es lo que sí. Claro, sí, sí. Sí, sí. Analía, muchas gracias por visitarnos. Hemos, de alguna forma, hecho una radiografía completa de lo que ha sido y es la Meister. Les deseamos lo mejor y ojalá esta entrevista sirva para multiplicar, seguramente va a ser así, sí, el conocimiento de la institución, ¿no? Sí, seguramente, ¿eh? Que va a ser para multiplicar. Y invitamos a toda la comunidad de Tres Arroyos a que se acerque y conozca nuestro espacio, nuestra tarea, y que comparta una tarde con nosotros, con los chicos, que vean lo que ellos cuentan, que es la realidad. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, final para este espacio con Analía Beitia, un poco darles a conocer a ustedes lo que es una institución importante en la ciudad en materia cultural y de nucleamiento de vecinos, porque además trabajan un poco para ayudar familias, más allá de prestar libros, ¿no? De manera que ha sido muy grato integrarla y invitarlos para nuestra próxima entrega el domingo que viene. Ustedes verán las reiteraciones de este programa en la semana y volveremos con Ariel Wolfram, la dirección de cámaras desde Confitería La Perla. Muchas gracias y hasta ese encuentro.